Hola i benvinguts a la nova temporada de Parlant amb Crèdit, un programa d'actualitat en el qual et mostrem totes les novetats del sector financer i immobiliari. Inversió, finances personals o estalvi són alguns dels temes que tractarem a Parlant amb Crèdit, un espai per debatre sobre com ens pot afectar l'actualitat econòmica i de quina forma millorar la nostra economia. Abans de començar el programa amb les notícies més importants de la setmana, et recordem que pots enviar-nos els teus dubtes financers a través de les xarxes socials amb el hashtag Parlant amb Crèdit o deixant-nos un missatge al WhatsApp o per SMS al telèfon 673 La signatura d'hipoteques i les compravendes continuen descendint el novembre de 2023. Segons el Consell General del Notariat, els préstecs hipotecaris per a l'adquisició de l'habitatge van caure un 17,7%, fins les 23.512 operacions, i la quantia mitjana va descendir un 7,3%, fins als 140.290 euros. Les compravendes també van baixar un 7,5% interanual al novembre, fins a les 55.033 unitats. Encara que les operacions han baixat respecte a l'any passat, entre gener i novembre es van vendre 580.930 habitatges, per la qual cosa és molt probable que superin les 600.000 operacions en el 2023. El preu de l'habitatge es va abertir un 2% interanual, fins als 1.582 euros al metre quadrat de mitjana. Malgrat la caiguda, els preus de l'habitatge van pujar el novembre en 11 comunitats autònomes. L'Euribor va tancar desembre amb el seu major retrocés en 14 anys. L'índex de referència de les hipoteques variables va començar l'any amb valors entorn al 3,5%, alguna cosa que no es veia des de març de 2023 i que podria provocar que les quotes de les hipoteques comencin a baixar. Quan a les previsions dels experts, Funca situa la mitjana anual de l'Euribor en el 4,2%, CaixaBank Research en el 3,6% i a Assofil creu que l'indicador podria tancar el 2024 en el 2,6%. El Banc Central Europeu es reunirà el pròxim 25 de gener per decidir si es manté el tipus d'interès com estan en el 4,5% o per contra els puja o els baixa. La compra-venda es consolida com la primera opció davant el lloguer després de 15 anys. Segons el mitjà de comunicació El Espanyol, el grau d'interès per adquirir un habitatge en propietat és 12 punts superior al nivell que hi havia abans de la pandèmia. Des de l'esclat de la bombolla immobiliària, el nombre de particulars que buscava el lloguer ha estat sempre superior al d'aquells que tractaven de trobar un immoble per comprar. No obstant això, després del confinament, aquesta opinió ha canviat. Segons el portal immobiliari Fotocasa, el 51% dels participants en el mercat de l'habitatge es decanten ja per la propietat, mentre que el 41% ho fa pel lloguer. Només un 9% baralla totes dues opcions. Después de conocer las últimas noticias relacionadas con la economía nacional y el tema de nuestro programa, la previsión del sector inmobiliario para 2024, continuamos con nuestra sección de actualidad económica. Recuerda que puedes mandarnos tus dudas relacionadas con la vivienda por WhatsApp al teléfono 673-047148 o a través de redes sociales con el hashtag Hablando o en arroba hipotecas barra baja online. Hoy nos acompañan los siguientes expertos invitados. Tenemos a Piero Caponi, analista y consultor inmobiliario, quien nos dará su punto de vista sobre el mercado como mentor inmobiliario. Gracias por invitarme. Hola a todos. Y después también tenemos a Sergi Pedrosa, National Key Account de Hipotecas Online, quien nos hablará de la evolución del sector hipotecario. Qué tal, muy buenas. Buenas, pues comenzamos este debate analizando la primera de las noticias que hemos comentado en el apartado anterior, la que hace referencia al descenso en el número de compraventas y firmas hipotecarias. El año 2022 fue uno de los más bollantes desde 2007, con más de 650.000 compraventas. En 2023 empezó una ralentización en el mercado que se cree que se consolide en 2024. Si nos fijamos en el gráfico del diario expansión, vemos como los expertos del sector vaticinan que en 2024 se llegará a las 530.000 operaciones por debajo de 2021, 2022 y 2023. Como expertos del sector, ¿estáis de acuerdo con estos datos? Bueno, sí tiene sentido, no. A priori eh, venimos de una regulación de Banco Central Europeo para pues eso, eh, regular un poquito toda esa subida que se puede ver en los datos en 2022, eh, regular un poquito todo, ¿no? que todo se mantenga en donde tiene que estar. Son datos que tienen bastante sentido. Tampoco hay una, una diferencia súper mega excesiva con respecto al 2020 de tema del COVID y tal. O sea, bueno, yo creo que los datos eh, son bastante lógicos. Digamos que para mí la ilógica ha sido el 2022, o sea, ha sido un año realmente extraordinario. De hecho, basta ver el gráfico, es ¿no? bastante eclatante, el segundo desde el boom inmobiliario de los primeros años de, del 2000. Y, y además yo tengo, eh, una, un, digamos que manejo siempre un dato muy normal eh, para el mercado inmobiliario español, que son las 500,000 compraventas. Ya digamos que para todos los expertos las 500,000 compraventas anuales es un poco el límite o el número eh, ideal que se debería desarrollar fuera de una crisis inmobiliaria y, dentro de, y tampoco dentro de un boom inmobiliario. El gráfico, el gráfico es perfecto. Venimos de la caída clamorosa del 2007 hacia, hacia abajo. Una, una época bastante más complicada que coincidió con la crisis más grande que ha habido en España en ese sector y no solamente en ese sector, fue una crisis nacional a todos los niveles y desde el 2014, menos la paréntesis, como decía el compañero, del coronavirus, una subida hasta este 2022 eclatante y ahora volvemos un poco a la estabilización de la 500.000 compraventa Así que no, yo no hablaría ni de, ni de crisis ni de, ni de nada que no sea una normalización digamos, del número de compraventas. ¿Qué ¿Consideráis que será más fácil acceder a la compra de vivienda para este 2024? Empiezas tú, como quieras. Yo... Tira, tira, dale. Tiro yo. Bueno, A ver, yo creo que. ...las dificultades son, son bastante parecidas, primero eh, cuando hablamos del mercado tenemos que aprender a distinguir las diferentes zonas que tiene España... ...si quiero decir, el mercado no es lo mismo las grandes ciudades como puede ser Barcelona o Madrid o ahora Málaga es que es la ciudad de moda a la provincia... ...entonces el acceso a la vivienda en las grandes ciudades, en las grandes capitales, pero repito, básicamente en Madrid y Barcelona es más complejo, es más difícil... Es normal que sea así, digamos que el mercado español se ha vuelto más europeo, es más parecido al resto al resto de Europa, en el resto de provincias es bastante más fácil el acceso. Entonces, primero eso. Entonces, esa dificultad en las grandes ciudades probablemente seguirá. La segunda pata del problema es seguramente la oferta, o es sea, si decir, hay poco producto en el mercado, hay menos producto por lo menos respecto a los años anteriores y eso ha provocado que los precios hayan aguantado mucho más de lo previsto, sobre todo en el segmento medio alto. Quiero decir, que en el sector digamos, medio bajo en el, en el sector más eh, de, hipoteca, de hipoteca, de familia, de pareja joven que compra, se ha notado más, se ha notado más la bajada, se ha notado también una cierta desaceleración de precios. Y del otro lado, en el mercado medio alto, hasta en el mercado de lujo, los precios han ido subiendo, ¿no? Porque han entrado nuevos actores, por ejemplo, los fondos de inversión, que siempre en las grandes ciudades, otra vez, eh, han comprado mucho. Entonces, yo creo que el escenario no va a cambiar mucho, sí que va, a lo mejor cambiará más a nivel hipotecario, porque el compañero de esto sabe más que yo, Cambiar a nivel hipotecario y eso siempre es una buena noticia para, para, el, para el mercado. Sí, o sea, lo, ha, lo ha explicado muy bien, o sea, al final eh, no es cuestión de que sea más difícil o más fácil, es que siempre ha sido más o menos igual y todo va siempre acorde, tanto en las subidas como en las bajadas. Ahora todo está un poco más caro porque todo está más caro, toda la vida está más caro. Entonces, eh, bueno, más difícil, bueno, no tiene por qué, pero eh, sí que es cierto pues que se tienen que reunir eh, muchas veces pues, más requisitos o se, tiene que hacer, eh, se tienen que buscar otras formas de hacer... Algo que antes, pues a lo mejor no necesitaba tanto. Pero Piero lo ha dicho todo perfectamente. O sea, al final es eso. En grandes provincias, sobre todo de mitad para arriba, se nota bastante. Y de mitad para abajo hay menos, como bien ha dicho, hay menos. Y también ha subido un poquito. Entonces, el precio de la vivienda nos espera una bajada, ¿no? Bueno, eh, ¿se espera una bajada? Es que tiene que pasar más el tiempo, es decir, no hay una bola de cristal para esto, ni para hipotecas, ni para compraventas, ni nada, es decir, el mercado se va viendo a medida que pasa el tiempo, entonces a medida que el Euribor se vaya eh, estabilizando, vuelva toda la normalización de la que hablaba antes Piero, pues entonces podremos ver a ver si el propio mercado, que es un ser vivo, se va adaptando hacia la baja, que... No tendría por qué ser ilógico, no estaría, pero no creo que tampoco vaya a ser un, un, pues mira, que ahora todo se ponga en oferta. No, no, se va todo a volver, digamos, a sitios más normales, básicamente. Sí, comparto el punto de vista. Yo sí que y, y siempre me bromeo, porque llevo muchos años en esto, que intento mojarme y tener la bola de cristal no de lo que va mm. a pasar, porque al final y al cabo a eso me dedico, a intentar analizar un poco el mercado. Eh, llevo dos años... Diciendo que, que los precios debe, deberían haber bajado, sobre todo por la subida de tipos, y no ha pasado, porque la oferta. Ha, sido, ha bajado tanto que evidentemente ha equilibrado la subida de tipo. Este año, eh, estoy de acuerdo, faz, debemos que ver la evolución del Euribor, porque, repito, el volumen grande de compraventas en España, la base de esos 500.000 compraventas, eh, es el segmento medio bajo, o sea, no es el segmento de lujo, son las familias, son, la, son las parejas que compran, son, son esos perfiles eh, que no son fondos de inversión o eso, grandes, grandes patrimonios que invierten en inmuebles. Entonces, allí creo que se va a estabilizar. Yo creo que sí bajarán, pero no de manera significativa. O sea, un 5% no cambia la dinámica del mercado, o sea, ni mucho menos la bajada post burbuja, que se vieron picos extraordinarios. Creo que es una bajada de ajuste, estoy de acuerdo uh -huh. con el concepto. ¿Y por qué ha habido una bajada de ofertas? ¿A qué, ¿Por qué creéis que, que ha pasado esto? Bueno, al final es, es lo que comentaba antes. O sea, si, eh, eh, todo el mundo quiere comprar sandías y las sandías pues suben cada vez más de precio. Se hace precisamente para eso, para que la gente diga, ostras, que caras las sandías, no puedo comprar o no voy a comprar ahora, ya compraré más adelante. Y es eso. O sea, el control de la oferta y la demanda es esa. Cuando la oferta, como se ve en el gráfico en 2022, va hacia arriba de manera exponencial, rápidamente, además de otras cuestiones geopolíticas, guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, que también ha motivado un repunte totalmente desmesurado del Euribor para frenar esa subida y que vuelva a bajar como se ve posteriormente. No tiene más. Eh, a ver, es, es, una, es una pregunta curiosa. Hay aspectos muy fáciles de entender. El primero, mira, os hago un ejemplo eh, que me gusta mucho. Eh, Madrid, que es la realidad donde, donde vivo crece entre 90 y 100 mil personas al año llegan a la ciudad entre 90 y 100 mil personas al año no se construye Madrid desde los famosos eh, PAU que son los planes de, de urbanización de los años 2000 no se ha vuelto a construir de manera masiva hay unas hay unas zonas muy bloqueadas eh, de, de posible desarrollo inmobiliario eso que provoca provoca que no hay pisos entonces de, de, del otro lado crece el mercado del alquiler que luego hablaremos de ello seguramente entonces claro qué hace la gente compra para alquilar, porque es una inversión súper rentable cada vez más. Entonces el mercado se bloquea en esa en esa medida porque la poja vivienda en la EAI a precio asequible se compra mucho por inversión quien tiene la posibilidad de comprarla. Y eso que genera un efecto mancha de aceite, si Barcelona y Madrid razonan así, si Barcelona dice se apalanca, no hay construcción y el precio aguanta, no bajan los precios, el resto de España lo sufre, repito, pero la provincia no tiene nada que ver. Si vamos, evidentemente, seguramente a Leda o a... O a Orense, o a Zamora, o a otras realidades más de provincia en España, seguramente los precios han bajado, no hay esa burbuja y luego claro hay otros factores muy locales, no, ciudades universitarias respecto a ciudades turísticas, eh, ese tipo de mercados son diferentes a la clásica capital de provincia o a los pueblos donde encuentras precios tirados o en algunos casos ya te regalan los pisos directamente si vas a vivir allí, ¿no? entonces hay esa dicotomía muy importante en el mercado, entonces básicamente falta de vivienda porque no se construye. En Barcelona es imposible casi construir por la conformación de la ciudad. Eso en Madrid está todo bloqueado hace mucho tiempo y eso repercute en todo el país. Perfecto. Pues bueno, pasamos ahora a la segunda de las noticias y a la bajada del, del Euribor. Si analizamos la siguiente gráfica vemos como tras una subida vertiginosa en 2022 el Euribor ha finalizado el año 2023 en descenso y ha empezado enero también en descenso. ¿Qué pasará en 2024? ¿Asistiremos a una gran bajada? Hombre, es eso, es más, más de lo que hablábamos antes. O sea, a, a pesar de que Piero quiera coger la, la bola de cristal, a mí no me gusta, más que nada, a mí no me gusta. Entonces, eh, bueno, más allá de la pura lógica eh, conservadora que dicen los datos, que son así, se ve claramente eh, la, el repunte en 2008 con la gran crisis económica, que ahora vuelve a darse, pues eso no, motivado por la situación geopolítica, venimos de un COVID, de una, de una crisis mundial, todo el mundo sale pues, con muchas ganas de todo, entonces se compra mucho, se compra mucho, se compra mucho, pasa la guerra de Ucrania, hay mil historias que crean este repunte, entonces al final lo que, es, lo que se está intentando hacer ahora es volver a la normalidad, que es lo que decía Piero antes. entonces... Tiene sentido que se haya empezado 2024 a la baja, con una bajada bastante importante, creo que de medio punto, ha sido en, en, en apenas un mes, eh, pero no es más que eso, ha subido mucho y ahora pues va a ir, o la, la, la lógica dice que vaya normalizándose, no hacia donde estábamos, ni mucho menos, eso sí que yo creo que no va a volver, para un Euribor en negativo es algo muy, muy, poco, muy poco lógico, ¿vale? eh, ya te digo, no, no tiene mucho sentido. Pero se va a ir normalizando hacia unos puntos, pues eh, bueno, algunos estiman entre el 2,5 dos y medio y el tres y medio. A ver, creo que los gráficos son fantásticos, o sea, creo que es lo que ayuda a los gráficos en mm, este tipo de conversaciones. Total. Empiezo desde el final, estoy totalmente de acuerdo, el Euribor no puede estar por debajo de esa línea del cero, ha sido una situación realmente extraordinaria respecto a lo que basta, basta con ver ese gráfico, ¿no? nunca había estado a ese nivel, estar por debajo del cero significa que básicamente te regalan el dinero, sí. no tiene <laughs> sentido. que evidentemente eso eh, es raro, ¿no? Quiere decir, como decimos siempre que el banco siempre gana, entonces si te está regalando el dinero hay algo, hay algo raro. ¿no? había en ese caso había mucho dinero en, en, en juego está claro que sí la tendencia debería ser a la baja y como decíamos mi repunte en el gráfico también es un repunte que nunca se ha visto en tan poco tiempo una subida no creo que la bajada sea tan, tan directa la, 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 la irán desplazando probablemente en un par de años pero no vamos a bajar del cero eso creo que no creemos todos que, creemos todos que no Repito, tampoco nos esperábamos ese 2021, que, claro, parece que han pasado dos mil años, pero ¿Sí? estamos sí, hablando no, 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 de, nada, nada, de ese 2000, inicio del 22 con el Euribor a, por debajo del cerro, mm. ¿no? pero sí que la tendencia es a la baja y eso sí que es una buena noticia, sobre todo para las familias, para quien tiene que pagar una hipoteca, eso es importante porque ese encarecimiento está repercutiendo en el bolsillo directamente de, de las personas. ¿Y de qué depende que el Euribor suba o baje? Uy, A ver, el, es una buena pregunta. El Euribor eh, básicamente es el tipo de interés al que los bancos se prestan el dinero entre ellos. Entonces, volvemos a lo mismo. Este mundo globalizado está conectado de mil formas distintas y económicamente está totalmente eh, comunicado. Entonces, lo que diga la Reserva Federal de Estados Unidos, junto con lo que diga el Banco Central Europeo, junto con la situación geopolítica mundial de cómo está el petróleo, de lo que haya pasado en no sé qué país y del tsunami de no sé dónde o de la guerra de no sé dónde, todo eso va a influir en la subida o en la bajada de tipos. Entonces, al final se reúnen y se ve la media de a qué tipo se están prestando el dinero a los bancos y a partir de ahí se establece esa media que eso es el Euribor. Entonces, pues eso, depende de muchos factores que, que esté al alza o a la baja. Y ahora, pues después de este repunte por todas estas cosas que hemos diciendo, lo normal es que vaya desinflándose poquito a poco hasta lo que dice la lógica, que es pues, que la gente... No deja de ser un negocio, los bancos son empresas y su, y su producto es el dinero, entonces eh, eh, ganan dinero con el dinero, entonces eh, es normal que el Euribor se mantenga un porcentaje razonable por encima del cero. Eh, es una interesante, un escenario interesante porque deberíamos entrar un poco en el concepto de la geopolítica, que es bastante curiosa, además de fascinante, sin ir más lejos, ahora mismo hay una especie de operación militar contra una, una minoría en Yemen, que, que, que es un país que se que, se, que, digamos que se, se muestra en el, en el mar Indio, ¿no? eh, en el Océano Indio, y, y en el Mar Rojo y de allí pasa el 15% del tráfico, del tráfico mundial. Entonces, cuando evidentemente estos casi piratas que son abordan un barco, se genera un problema a nivel mundial porque esa inseguridad obliga a cambiar la ruta de, la, de los materiales. Y cuando hace un par de años hubo un problema en el canal de Suez que se atascó un barco, básicamente, eh, os acordáis que la noticia era que estaban encareciendo muchísimo productos y de hecho todavía pagamos esa, esa crisis porque los productos, por ejemplo, de la construcción o los productos que vienen de, de plásticos o de tejidos que vienen de China, de Vietnam, de ese tipo de países, Subieron de precios porque se bloqueó el tráfico. ¿no? Y claro, ¿qué tiene que ver eso con el Euribor? Tiene que ver, por, por, por desgracia, la guerra en Ucrania tiene más que ver que cualquier otra cosa que haya pasado en Europa, sí. sobre todo respecto luego a la inflación, que es lo que nos ha bombardeado en los, los, últimos, los últimos dos años. Ha subido mucho y una medida. Para parar la inflación, que probablemente esa subida hacía falta, no decía el compañero antes, eh, los precios tenían que subir, estábamos reajustando precios a nivel mundial, la, la inflación ahora la tienen que parar y una medida es volver a bajar lo, los tipos de interés. Entonces muchas veces se usa como herramienta para controlar eh, el, el mercado, no, en ese sentido. ¿Los bancos consideráis que van a bajar sus ofertas hipotecarias y será más sencillo contratar una hipoteca? A ver. Nunca es sencillo ni difícil contratar una hipoteca, porque ya, como te decía antes, es un, es un mercado vivo que depende siempre de muchas cosas. Nosotros en Hipotecas Online eh, vivimos muy de cerca y de forma casi inmediata las fluctuaciones del mercado, porque los bancos evidentemente se van adheriendo hacia arriba o hacia abajo a lo que está ocurriendo. Entonces, eh, lo mismo que es, hemos tenido que adaptarnos hacia arriba. Ahora, poco a poco, vamos viendo cómo el banco, pues, también, como propio negocio suyo, también pues, es adherirse a la baja un poquito a las ofertas, ir un poquito a poco eh, matizando ciertas cosas. Y bueno, es posible que veamos eh, mejores ofertas durante este 2024, es posible. Eh, lo que está claro es que la hipoteca ni es fácil ni es difícil. La hipoteca es lo que es siempre. Entonces depende de toda una serie de criterios bastante grande. Eh, que puedan concedértela o no, que puedan darte unas cosas u otras. Pero no es cuestión de facilidad o dificultad. Siempre el, los bancos eh, establecen una serie de criterios eh, ahora, como cuando el orívoro estaba en, en mínimos históricos, como siempre. Los bancos siempre buscan prestar dinero, porque es la base de su negocio. Entonces, evidentemente, el concepto es más amplio, ¿no? De, estoy completamente de acuerdo con, con él. Creo que es muy importante tener dar un matiz positivo yo creo que en los últimos años se ha mejorado un poco de cultura financiera decir, la, ¿Eh? lo que nos enseñó la crisis es que eh, yo no quiero contaros cómo se hacían operaciones ...en los años 2005 no. 2006 2007. sí sí sí, sí mejor, mejor no, que no. eso no me llevan preso sí, sí, pero sí. La, la parte la parte digamos no había ningún tipo de cultura financiera o sea, la, la, la idea era quiero comprar un piso Voy al banco, soy X, hago esto, darme la hipoteca. Hoy, la, hoy ha cambiado. Los bancos han cambiado sus requisitos, las personas ha cambiado un poco su, su cultura y eso ha ayudado a regular un poco, a, a mejorar que el mercado se vuelva un mercado un poco normal, ¿no? Un mercado de, donde en función de las circunstancias, tienes que generar tus garantías para que el banco te preste dinero. El banco te quiere prestar el dinero, simplemente necesita cumplir con los requisitos y las condiciones de ese momento histórico. El banco Entonces, se quiere asegurar que, 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 que se lo vayas a devolver. Que se lo vayas a devolver. Que Porque se lo vayas al final a devolver. Eso. Básicamente. Básicamente la clave es esa. Entonces, en cada momento, cuando ve que hay más dificultad o menos dificultad, se pone más rígido o menos rígido. Pero el concepto general es que lo quiere prestar. Claro. O sea, al final es eso, o sea, si, si yo tengo 100.000 euros y me ve una persona que no conozco de nada y me dice, oye, necesito 100.000 euros, digo, ok, pero ¿quién eres? ¿Sabes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Tienes préstamos? Es decir, me quiero asegurar de que ese dinero que te estoy prestando, me lo vas a devolver. Y es curioso porque todo esto está basado en el concepto de confianza, ¿eh? porque a veces sí. los mismos papeles no sirven para nada. O es sea, decir, los papeles valen hasta que cambian tu situación. Hoy el mercado laboral es tan cambiante que a lo mejor tu situación voyante hoy cambia en unos meses. Es tan, es tan curioso eso que, como decía antes, los bancos se prestan dinero y los países se prestan dinero. También. Imagínate que la cosa importante de la confianza es que Alemania, por mucho tiempo, es un país que, para que, que si tú le prestas dinero no, le paga, no te paga intereses. Al contrario, te cobra porque tú estás seguro que te lo va a devolver. Mientras hay otros países que tienen un, un, una, un rate muchísimo más bajo que pagan muchos intereses porque, él, porque él no se fían de que lo vayas a devolver. Es, es como la familia, ¿no? Es lo mismo, cuando tú te sientas delante del, del, del banco para pedirle una hipoteca, analizarán el nivel de confianza que le generas para que tú lo devuelvas. Uh -huh. Y eso es, es cómo funciona el mercado, ¿no? Es muy curioso. Perfecto, pues bueno, vamos a hacer ahora referencia a la tercera de las noticias sobre lo que estábamos hablando entre la elección entre alquilar y comprar. Y analizando la siguiente gráfica, vemos como el porcentaje de renta familiar que se destina al pago del alquiler es cada vez mayor, sobre todo en provincias como Barcelona, Mallorca o Málaga. ¿Por qué creéis que se ha dado este cambio de, de tendencia? Me sorprende mucho, me llama mucha atención lo de Mallorca y lo de Málaga sobre todo. Es, es brutal, la influencia de Alemania en Mallorca es una barbaridad. Y Málaga se ha convertido en cuestión de... A ver, siempre lo ha sido. Yo eh, tengo familia allí y he estado muchos años allí. Y siempre ha sido una... Un, bueno, la zona Andalucía en general es una zona donde la, la calidad de vida es, 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 es superior a, a la de muchos lugares del mundo pero que en concreto Málaga se haya, se haya puesto ahora eh, como abanderada europea prácticamente en cuanto a calidad de vida como ciudad, es, es algo muy curioso. Es una ciudad de moda. Literalmente, sí, sí. literalmente. Entonces, lo que decías, alquilar o comprar, da un poco de miedo de, de cantarse porque considero que es muy subjetivo, es decir, depende de cada uno, de lo que realmente prefiera y de lo que pueda, entonces... Eh, hay, habrá gente con la que hables y te dirá no no es mejor comprar porque tú tienes tu casa y, y, y con una casa eres muy poderoso y puedes venderla o puedes hacer en fin eh, tienes, siempre que se pueda tienes que comprar y habrá otro que te diga yo prefiero alquilar porque así puedo en fin ya te digo es, que es, es complicado. Si yo tuviera que, que, que cantarme por algo en la medida de lo posible yo intentaría comprar. ...yo en la medida de lo posible intentaría comprar... ...pero alquiler no es una mala opción... ...a pesar de que ahora mismo pues claro... haya tenido que salir una ley de vivienda y demás... ...porque bueno, el mercado es, está ahora un poco... ...alocado con ese tema. ¿Cómo, cómo se dice pifostio en catalán? Que no conozco... <laughs> el, mercado, <laughs> el, mercado, ...el mercado inmobiliario es un follón ahora mismo... O sea, ...la verdad es una situación muy 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 complicada... ¿no? Eh, ...primero por eso... ...porque la, las capitales se han vuelto intocables... Y ...los precios en, en Madrid, en Barcelona... Y en otra realidad, además el gráfico es extraordinario, otra vez, ¿no? porque entre un 16% es una pasada. Y, un 10 y, un 30, y un 49% es una pasada. hay un universo. ¿no? ¿Qué mueve el mercado del alquiler? Bueno, primero, dos aspectos importantes. Aquí hay una cultura de compra de, de, de inmuebles, eh, en mi país, curiosamente, yo soy italiano, en mi país, curiosamente, también demasiado exagerada. O sea, es decir, el 80% de los españoles son propietarios. Ha bajado un poco el 78%, eh, pero ha habido épocas que eran el 83%. No solamente eso, también había la segunda vivienda, ¿no? el piso de la playa y muchas veces la casa del pueblo. Uh -huh. Entonces, hay mucho, mucha familia española que tiene tres viviendas en propiedad. Eso siempre los alemanes, que lo estamos citando mucho, eh, nos miran, lo, lo miran muy sorprendidos. En Alemania no llegan al 51% los propietarios. Los alemanes viven de alquiler, porque comprar es una inversión muy, muy importante. Aquí ha sido siempre muy muy, muy fácil. Y luego el cultural. Una pareja joven, 25 años, eh, primer trabajo después de estudiar, juntan dos nómina y dice no estamos tirando el dinero, tenemos que comprar. No puede ser tan sencillo, eh, sobre todo porque hoy el mundo es completamente diferente, por lo menos en esas grandes ciudades, a lo que hemos vivido. Primero la inestabilidad laboral. Segundo, la movilidad laboral. Que es decir, hoy trabajas aquí, pero puede ser que mañana estés trabajando en otro lado. Entonces, mucha gente se despierta la mañana y diciendo, jolí que me he trasladado a, a vivir a Zaragoza y ahora que hago con el piso que me acabo de comprar. ¿no? Lo tengo que alquilar y tal, con esa problemática. Entonces, había una carrera. A, a, la, a, a la compra sempre ha avuto e Massi sempre dice una cosa che quando le persone comprare e dice che l'acchiler si sta tirando il dinero lo no tiene in cuenta che lo banco pide interesse, se chiede di comprare una casa sempre su un negozio, però mm -hmm. la cuenta di caserla con lo que vamos a devolver luego al banco. Si claro. tenemos el dinero para comprarlo, será siempre el negocio más rentable respecto al alquiler, pero de, cuando tienes que devolver los intereses, tienes que meter todo el conjunto de, de, del dinero que devuelves en la operación, no solamente eso. Entonces, está claro que eh, se ha disparado. Hay una razón muy importante también que tenemos que tener en consideración, sobre todo en esas ciudades que vemos ahí con esos porcentajes altos, que es el turismo. El turismo hoy en día está, después del coronavirus, España se ha proyectado a nivel mundial Total. de una manera más importante aún. Ya era uno de los grandes países de turismo, pero ahora es desbocado. Lo que ha dicho el compañero que es Málaga de la ciudad de moda, Barcelona sigue siendo la ciudad turística, las islas por supuesto, Madrid que no era tanto se ha puesto de moda también. Entonces ese mercado ha generado, de un lado, muchísimo Airbnb muchísimo alquiler de corta estancia que ha sacado ha sacado del mercado al alquiler normal, al alquiler residencial. Esa fórmula ha generado una subida de precios completamente desbocada que ha generado esta situación. Entonces, claro, es normal que la duda compro o alquilo en esas ciudades es si puedo compro porque probablemente aunque con el por alto, la hipoteca me sale más barata de lo que estoy pagando el alquiler. Ahí sí pero claro, en las ciudades del 20%, del 19%, del 16%, ese razonamiento no cuadra. En cuentas alquileres muy baratos. Por cierto, otra vez el gráfico, como se ve, lo que se llama la España vaciada, ¿no? es sí, el 19% sí. en medio de La Mancha o, o en Teruel o en Galicia, ¿no? se ven esos datos donde falta, falta población, falta personas que vayan a vivir allí. Evidentemente, los alquileres son, son muy bajos. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos factores, pero si voy a comprar y alquilar depende de las circunstancias personales. Eso es muy importante. Uh -huh. ¿Consideráis que el alquiler vacacional ha provocado este efecto de que suba el precio del alquiler en una vivienda? Totalmente, sí. sí. Eso está, está clarísimo. Total, total. Porque volvemos a lo mismo. No se construye, los alquileres son los mismos. Al contrario, las últimas regulaciones, repito, tampoco entro en temas políticos, pero las últimas regulaciones han penalizado digamos, el propietario respecto al alquiler normal, el alquiler de larga estancia. Entonces, muchos han eh, decidido... Proyectarse hacia el alquiler bajacional que tanta rentabilidad está dando y que tanta posibilidad está dando. Os hago un ejemplo eh, personal eh, bastante curioso y muy reciente. Ahora mismo estoy viviendo fuera de casa porque se me ha caído el techo de, de la mía. Entonces, eh, con, eh, hemos estado mirando diciendo: Bueno, hay un Airbnb en el edificio, hay dos en el edificio donde vivo yo, en Madrid, en el barrio de Chamberí. Y eh, digo, bueno, es en enero vamos a mirar porque seguro en esta fecha quién va a alquilar un piso aquí. Los dos alquilados todo el año. Entonces, no hemos podido, hemos tenido que buscar otra. Pero por decir, no me esperaba yo, que conozco bien el sector, que dos pisos en mi barrio, eh, en una época como enero, estuvieran alquilados full o completamente. ¿no? Uh -huh. Es una pequeña anécdota de que ejemplo, explica cómo está el mercado. Y ha influido muchísimo en el precio del alquiler, el, el mercado turístico, seguramente. Sí, y en, y en, en el habla de Madrid, por poner otro ejemplo, en Barcelona... Es que se nota, o sea, es que hay zonas en las que realmente mm, eh, ves más gente de fuera que, que, que autóctona, o sea, es que es una pasada, como que siempre ha sido un poco así, ¿eh? pero, pero que la gente que, que somos de aquí ya nos damos cuenta de, madre mía, y que, y que los pisos, eh, pues en Barcelona hay mucha zona residencial, pues sobre todo hay mucho barrio, las cores y demás, de más gente de mediana edad, tercera edad incluso. Y que los ves que, pues que ahora hay pisos turísticos, viviendas de alquiler vacacional, de, de estudiantes. Está, está todo cambiando. Y sin duda alguna, eso ha, ha proporcionado este, este subidón. Es decir, viene gente de fuera, te cobro más. Pero pasa lo mismo en la hostelería. O sea, al de aquí, pues te cobro cinco por esto, pero si viene uno de Inglaterra, pues le cobro nueve. Y, y es que es, va por ahí. Y consideráis uh, que la ley de la vivienda favorecerá realmente a aquellos que quieran alquilar? Bueno, en teoría, en teoría sí, o sea, en teoría se ha hecho ah, para bueno, eso. Del el inquilino, el inquilino o del propietario. No claro, no, no, no. o sea, en, en cuanto a, al propietario en teoría no se le ha, bueno, no se le ha, se ha puesto más huevos en el cesto del, del, del inquilino. Eh, los honorarios de la inmobiliaria los tiene que pagar el propietario, eh, en fin, la, hay una cierta regulación o, o se, eh, se espera que se puedan eh, delinear las zonas donde los alquileres digamos que han tenido una subida más grande o los precios, perdón, han tenido una subida más grande para poder estar más atentos y regular con más frecuencia, en fin, han salido toda una serie de cosas que a priori son eh, a favor o en favor de que sea más fácil poder entrar a vivir como alquiler. Como alquiler, eh, sí, porque como compraventa es otra cosa totalmente distinta. Yo te diría que no, por desgracia, las regulaciones donde ya se han visto, por ejemplo en Berlín, donde esas operaciones claro. parecidas, a priori, claro. no han funcionado. A priori. Porque el, 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 el propietario se ha asustado. Entonces, el propietario, mucho propietario ha dicho, prefiero no alquilarlo a correr con ese tipo de alquiler, por eso una, otra vez dilatado hacia, hacia el Bajacional, prefiero no alquilarlo por la inseguridad que ha generado todo el problema de. Además, es un problema de inseguridad. ¿eh? Volvemos, volvemos a lo mismo. Ahora mismo en España hay 27.000 eh, causas por ocupas, ¿vale? que es un número respecto al parque de vivienda de, no sé, creo que son 25 millones. Un no sé, 1%. O, o... Uno, no, 1 por mil, probablemente. Que es bajísimo. Pero el susto o la noticia o la información ha generado que muchos propietarios se hayan se haya asustado, se hayan preocupado ¿no? en ese sentido. Y esa inseguridad de no saber qué va a pasar si alguien no me paga. Eh, ha generado ese problema entonces muchos han buscado el cliente extranjero muchos han buscado el cliente que sabe o el estudiante que sabes que el estudiante al final se va a ir no el estudiante puede venir te puede dejar la casa mejor o peor pero en línea general no es una familia con dos niños que si se te planta allí luego no se va no ese tipo de inseguridad la ley no lo ha solucionado al contrario y la regulación ...tan estricta de los mercados de alquiler... ...en otros países donde ya se había puesto en marcha... ...no ha funcionado históricamente... ...y de hecho en Barcelona donde lleva funcionando ya un tiempo... ...tampoco ha funcionado porque no ha regulado... ...no ha regulado ni mucho menos los precios... ...aún no se, no se, ha, visto, no se ha visto el impacto... Todavía. ...no se ha visto el impacto, se ha diseñado con esa idea... ...estoy de acuerdo sí. con él, la idea era esa pero todavía no se ha visto sí. el impacto. Sí, sí, Ojo, por ejemplo, una cosa que sí ha funcionado, y eso hay que decirlo por supuesto, es que se ha puesto una limitación del precio. La limitación de los precios sí. ha evitado a quien tuviera un contrato de alquiler en esta fase que tuviera que mm, asistir a una crecida de precio muy, muy alta, por lo que decíamos antes, porque los precios se han disparado. Si no hubiera habido una limitación, para el inquilino hubiera sido bastante complicado en ese sentido. Eso sí que ha ayudado directamente. Y bueno, como expertos también en el sector, ¿qué recomendaríais? ¿Comprar la vivienda ahora a principios de, de año o es mejor esperar? Hombre, pues es que ya te digo, o sea, es que es complicado decir. Es que de, no, 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 es una, no es matemático. No es matemático y entran en juego muchísimas variables eh, y es muy subjetivo todo. Es decir. Eh, pues si quieres comprar ahora, comprarás ahora, y si quieres comprar más adelante, comprarás más adelante. Y si puedes comprar ahora, sobre todo si puedes comprar ahora, comprarás ahora, si te sale la oportunidad, porque es lo que decía Piero antes, eh, no hay tanta oferta. Entonces, si no tienes, o sea, si no compras ahora, a lo mejor luego ya no está. Y te va a costar más encontrar otra vivienda que se ajuste a lo que estás buscando, etcétera, etcétera. Es que depende de muchas cosas. Entonces, si puedes comprar ahora, comprarás ahora. Porque verás que si no, porque me llama, no sé, la gente nos llama en hipotecas online, ostras, quiero hacer una hipoteca y a la semana nos llama, he perdido la vivienda, tengo que buscar otra, porque es que me la han reservado ya, o sea, vuela, lo que hay, vuela. Entonces, eh, ya te digo, es cuestión más de poder o de querer realmente que no del cuándo. La respuesta de, de, de manual debería ser de esperar, ¿no? Porque, bueno, hemos visto los gráficos. Debería bajar un poquito más los tipos. A lo mejor baja un poquito los precios. Por estoy totalmente de acuerdo con él. El producto manda. O sea, quiero decir, si estamos delante de una situación de real necesidad de compra o de ganas de comprar, que decir, quiero comprar. Y he visto la casa que me gusta. Cómprala porque puede ser que no la vuelvas a encontrar. Claro. Eso es lo más importante. Eh, curiosamente es así. Antes había un abanico donde elegir. Hoy no. Ahora, si no tengo una necesidad de compra, si es simplemente una compra especulativa o una compra de inversión, puede ser mejor esperar un poco más porque esas son compras que yo digo se hacen con la calculadora, ¿no? no con el corazón. No esta la casa donde quiero ver crecer a mis hijos o estas cosas románticas que asociamos a la vida ¿no? a, y, a, y tal. Ese tipo de compras que son de calculadora de inversión son mejores. Eh, esperar, creo yo, esperaría, porque la tendencia parece ser que pueda mejorar un poco. Pero repito, si alguien quiere invertir, tampoco este año va a encontrar una palabra que creo que la segunda o la tercera aprendí en castellano, que es chollo. El chollo <laughs> ha desaparecido, ¿vale? El chollo no está. Entonces, eh, esperar la espera del chollo nos hace perder eh, probablemente la oportunidad de comprar una vivienda a un precio normal de mercado, que es lo que deberíamos hacer. Uh -huh. De acuerdo, pues bueno, vamos a pasar a, ahora para, para poder entender un poco mejor el, eh, de lo que estamos hablando y cómo y cómo actuar a la hora de comprar una vivienda, vamos a ver casos reales de personas que eh, como las que nos estáis viendo al otro lado de, de la pantalla. Antes de continuar recordaros que podéis mandarnos vuestras dudas financieras con el hashtag hablando con crédito en redes sociales en arroba hipotecas barra baja online o dejando un mensaje de WhatsApp en el teléfono 673-047148. En esta sección queremos destacar algunos de los casos relacionados con la compra de, de la vivienda, con los que se han encontrado nuestros expertos y cómo podemos resolverlos con éxito. Vamos con el primero de los casos, se trata de, de Daniel y Adriana. Tienen una hipoteca variable y están pensando en cambiarse a una hipoteca fija. Aunque ahora que está bajando el Euribor, no saben si es buen momento. ¿Qué les recomendaríais? A ver, eh, depende de lo que se vaya a conseguir en el otro lado. Es decir, si yo tengo X con una cuota X y lo que voy a conseguir en fijo no me sale a cuenta. Pues entonces ahí tienes la respuesta. De hecho, como estábamos viendo, eh, hemos visto en los gráficos eh, cómo, cómo, cómo está todo y cuál es la tendencia, digamos, como de normalización. Entonces decía Piero, son. Buenas noticias de cara al, al propietario y a la gente que tiene variable, que nos no han llamado mucho, en Hipotecas Online nos llaman mucho, ¿qué hago? Me quiero cambiar, me ha pegado un subido en tremendo. Eh, pues ahora digamos que lo, lo peor ya ha pasado, eso tiene pinta de que lo peor ya ha pasado, por lo tanto, las cuotas en las próximas revisiones que vayan haciendo ya los bancos durante este año, eh, las cuotas vayan moderándose ciertamente a la baja. Entonces, ¿puedes cambiarte a fijo? Claro, siempre y cuando la cuota... Que, que, que vaya a, a resultar de ese cambio, te valga la pena y te salga a cuenta a ti, básicamente. O sea, no, no tiene más... Ahora, si sé que en variable, pues si me espero, hay más riesgos, sí, pero si me espero, pues a lo mejor puedo terminar pagando un poquito menos de lo que voy a conseguir con la fija. Pues bueno, ya te digo, o sea, al final es hacer números, que, que el banco te explique bien cómo va a funcionar, a funcionar todo y cuánto es la cantidad de dinero que tienes que devolver, que es lo que comentaba Piero antes, al final es ver realmente los intereses que tienes que devolver si haces números y te cuadra, ok. Si no, pues puedes esperarte o hacerlo un poquito más adelante. O, en fin, todo está en movimiento y todo está en cambio. Yo creo que hay una cuestión cultural ¿no? también de, detrás de las hipotecas. Quiero decir, hay gente que prefiere, las personas que prefieren pagar unas cantidades fijas sabiendo de qué muerte se tiene que morir sí. como se decía en mi tierra sí. y hay otras que prefieren un poco jugar entre comillas con, con la subida y bajada de, merc de mercado para aprovecharte de las situaciones ventajosas que de hecho la hipoteca variable viene de allí que quiere decir que a gente que ha firmado variable también cuando estaba el Libor por debajo del cero porque quería rizar el rizo no mientras que ha firmado un fijo a, a menos con el Libor a menos ha firmado a mejor un diferencial de 0,15 y hoy son falta los reyes mercado, correcto, ¿no? Correcto, correcto. Solo el mercado. Entonces, de un lado, hay que ver qué coste tiene asociado, hay que hacer la, la operación en su conjunto. Normalmente hay hipotecas que tienen coste para cambiar en ese tipo de discurso, porque volvemos a lo mismo, los bancos no quieren perder en esta, en esta situación. Y luego, repito, es una cuestión cultural. Pero si es justo la exigencia, yo esperaría un poco, porque en teoría sí que debería debería cambiar un poco la tendencia, está cambiando la tendencia, debería mejorar esa situación. Entonces, si quieres plantear esa operación, yo lo haría, pero luego no quiero que nadie me busque porque si tú dijiste espera, no, eso es una situación muy muy concreta de, en este momento. Lo que has dicho, ¿no? antes ha bajado un 0,5 en una semana, cosa que no pasa, lo lógico y normal es que a lo mejor a lo largo de 2024 pueda bajar bastante más. Entonces, ahí en ese momento es como jugarte a la carta y decir, bueno... Por lo que dicen los expertos, ha bajado ya el tope, ahora voy al banco a, a negociar, ¿no? encontrar un poco el momento para presentar la sucursal o, o llamar a hipotecas online y, y, plantear, y plantear el cambio ¿no? en ese sentido. ¿Y en qué situación podría ser ventajoso hacer este cambio? ¿Supondría algún gasto? A ver, el, el gasto depende de la tipología de cambio que se haga. Tanto si, si hay subrogaciones y cancelaciones de hipoteca. Son muy parecidas. Lo único, la mayor, yo creo que la mayor diferencia es que en el caso de la subrogación, eh, pues si el banco A tiene que notificar al banco B de que oye me estoy llevando a tus clientes, el banco B tiene un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, pero tiene un tiempo para hacerle una contraoferta al cliente para quedárselo. Eh, con la cancelación de hipoteca, cancela registralmente la hipoteca y económicamente con ese banco. El banco A no tiene que decirle nada al banco B, te llevas a ese cliente y haces unas condiciones nuevas. Pero hay un gasto que es en la, cancelación, la cancelación registral, que es ese gasto en el caso de la subrogación no existe. En uno solo pagas la tasación y en el otro tienes que pagar la tasación de men, pero además tienes que pagar la, la, la cancelación registral. Eh, el momento, pues es que es lo que estábamos comentando. O sea, al final es que depende de muchas cosas, pero tiene razón en lo que dice. Si todo sigue la lógica que tiene que seguir. Puede que hayan mejores momentos que ahora para poder buscar un cambio, sobre todo por esa tendencia a normalizarse que estamos buscando. Lo decimos mucho a nuestros clientes que, que vienen y dicen, sí, pero tú qué prefieres, firmar un 3% fijo para siempre, que es el 3% así, siempre, y te vas a comer un 3% siempre, o ahora estás en un 3,5%, pero a lo mejor en dos años estás en un 2,5% y estás pagando menos. Es decir. Hay que saber verlo un poco con perspectiva, aunque da miedo y, y es arriesgado y es así, es que es así, pero si tienes le, la, la, la templanza para poder eh, aportar un poco de inteligencia financiera a, a este tipo de operaciones que son bastante importantes eh, en nuestra vida, pues eh, muchas veces eh, la gente no toma las mejores decisiones. Entonces por, por, hay que tenerlo muy claro y hay, que, y hay que saber qué es lo que se está haciendo, pero no para ahora, si, que no sea pan para hoy y hambre para mañana, sino que sea realmente algo duradero. Sí, además yo creo que es muy importante eso que hablen con expertos de verdad, o sea, busquen personas que le puedan asesorar, porque pasa siempre lo mismo, cuando firmamos una hipoteca a 30 años ...nadie piensa que van a llegar los 30 años... ...y luego llega o sea, quiero sí. decir... ...la vida sigue, ¿no?... ...a 30 años, no lo no sé, ahora cuando ¿dónde vamos al... ...2054, ¿lo sí. imagináis el 2054?... ...no lo imaginamos, ¿no?... ...yo llevo ahí desde el 96... ...de no 1996 no me imaginaba el 2024... ...entonces... ...todas las acciones que las hacemos, las hacemos para mañana... ...o para hoy... Si el próximo año pago menos, luego, como se dice, para pagar siempre tengo tiempo, ¿no? Pero luego la, llega, la vida llega, las cosas pasan y te encuentras con una hipoteca carísima o con situaciones complicadas, ¿no? Que te asesoren realmente. Y en el cambio es muy importante. Curiosamente, los bancos pasan como, como las telefónicas, cuando quieres cambiar de línea, no, me voy a, a otra compañía. Te dicen, no, espérate, mejoro las condiciones y tal. Entonces, a veces es bueno también que si tienes un buen asesor, asustar, digamos, a, a la entidad, para decirle, mira, me quiero ir, porque además, si eres un buen cliente que paga, a todos los meses, porque a los clientes... Fíjate que en Estados, Unidos, en Estados Unidos los clientes de los bancos los mejores son los que tienen más problemas, los que tienen menos. Les encanta quien tiene un historial hipotecario o de deuda que va pagando, evidentemente. La deuda, el cliente que paga mucha deuda le encanta. ¿no? A los bancos aquí menos, pero al fin y al cabo no quiere perder esa familia que lleva pagando a lo mejor seis años una hipoteca todos los meses puntual y que decide cambiar ahí a otra entidad. Entonces, le hacen buenas ofertas. Entonces, yo creo que lo mejor es ponerse en manos de un experto. Perfecto, pues bueno, vamos a pasar ahora al segundo de los casos que vamos a comentar hoy. Pablo tiene una vivienda en propiedad en la que ha hecho una reforma que no ha inscrito. ¿Puede hipotecar esta vivienda y qué proceso debería seguir? Lo estábamos comentando antes. Eh... Lo normal y lo que, por lo menos aquí en, en, en Cataluña, se tiene que hacer sí o sí es pedir una declaración de final de obra. Es decir, tiene que ir un arquitecto a hacer todo lo que tiene que hacer para que se haga esa declaración de final de obra para inscribirlo en el registro de la propiedad. Esa vivienda tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad con su ampliación de metros, con lo que se haya hecho, que se haga la descripción entera de todo lo que es esa casa hoy en día y a partir de ahí puede ser hipotecable y esa casa puede usarse para todo lo que se quiera usar. Pero la normativa no es igual en toda España. Entonces, hay, otra, hay otras zonas que no es obligatorio escribir. Lo que sí va a ser igual para los dos será que después del proceso legal que corresponde a cada comunidad habrá que volver a tasar la vivienda y, por pues, supuesto, sí se puede, se, puede volver a, se puede hipotecar, evidentemente. Entonces, se, tra, se trata de ver. Hay, eh, digamos que las tasaciones. Eh, influye mucho la transacción oficial, la bancaria, la que te da una hipoteca, te da la influye mucho el estado de la vivienda, entonces es muy importante, donde, es, donde hay que registrarlo es imprescindible y donde no, en todo caso, hay que pasar por una tasación, pero vamos, la respuesta es, por supuesto, sí puede hipotejar la, la vivienda. En Cataluña registrar y en otras zonas simplemente tasar y hacer la operación. Vale, pues vamos a pasar ahora a la siguiente sección en la que analizaremos diferentes vídeos que están llamando la atención de los usuarios en medios de comunicación y redes sociales. Llega ahora el momento de comentar los contenidos con más viralidad sobre el tema que hemos tocado hoy. Vamos con el primero de los contenidos, es un extracto del programa 120 minutos de Telemadrid sobre la bajada de las cuotas de las hipotecas variables eso parece eso parece parece que la gente que tiene firmada ahora mismo una hipoteca variable en breve podría estar de enhorabuena y es que el Euribor ha bajado ha bajado drásticamente antes de lo esperado y es precisamente esa caída a plomo del Euribor lo que hace prever un abaratamiento del coste de la hipoteca y eso lo podríamos empezar a notar en nuestros bolsillos a partir del próximo mes de febrero mucho antes de lo esperado y es que según los últimos mensajes lanzados por el Banco Central Europeo en las últimas semanas parece que las subida de los tipos de interés ha llegado a su fin. Fue esa subida de tipos de interés lo que hizo aumentar vertiginosamente el precio de las hipotecas. Sin embargo, ahora parece que hay un cambio de tendencia. De hecho, el Euribor cerró este pasado mes de diciembre con su mayor retroceso en los últimos 14 años y ha empezado también enero con otro ligero retroceso. Ahora mismo está entre el 3,5 y 3,6%, algo que no veíamos desde marzo de 2023. Así que con estos datos sobre la mesa, todo apunta a que esa bajada, ese abaratamiento de los precios de la hipoteca podría ser a corto plazo una realidad. Gracias Pepa. María Matos es portavoz de Fotocasa. Sabe cómo está el mercado y nos puede dar alguna indicación. Buenos días María. Hola muy buenos días. ¿Nos puede dar alguna pista, a lo mejor, de cuándo eso, que es una tendencia, la bajada del Euribor, empieza a afectar ya al ciudadano de a pie? Hay muchísima gente que ha visto doblada su hipoteca a lo largo del año pasado. Pues es verdad que el Euribor ya está comenzando a dar señales de que ha alcanzado su máximo y que ahora va a comenzar esa tendencia hacia la estabilización, pero todavía vamos a ver ligeras fluctuaciones al alza, como ha cerrado en el día de ayer, o a la baja. Probablemente se quede por debajo de esa franja del 4%, irá descendiendo paulatinamente y eso va a dar un pequeño respiro a esos hipotecados variables a partir del primer trimestre de este 2024. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, si quiere empiezo yo. Sí. A ver. Este para mí es la clase de no noticia. Se quiero decir, no somos nosotros que decidimos si bajan o no las hipotecas. Es el Euribor por sí mismo. La, la compañera, la periodista, ha, ha usado el condicional. Parece, parece todo el rato. Si escuchas el, el vídeo, no, no parece. Se quiero decir, si baja el Euribor, van a bajar las hipotecas. Variables con, ligado a, a, esa, a ese índice. O sea, es una norma que no hemos establecido nosotros y no es, es una tendencia. Es cierto que funciona un poco como la gasolina, es muy, sube rápido y baja más lento, ¿no? porque es lo de siempre, porque ahora mismo eh, depende siempre del dinero que se presta en los bancos, porque, claro, no, eh, no tenemos que perder de vista que al final el mercado es un mercado basado en, en prestarse dinero. Entonces, cuando empiecen a, a prestarse dinero con intereses más bajos, eso llegará a. Al, al, al cliente final. Y estaba viendo la cara del compañero cuando la, la, la compañera, la portavoz de Fotocasa, ha dicho que va a haber estas fluctuaciones. Le ha dicho con esa bola de cristal ¿no? que estábamos hablando no, antes. Sí, le, sí. le ha dicho, yo no me mojaría tanto. Yo he leído no, pensando al, re, al revés, no. A, no, al revés, al revés. O sea, a mí me ha dado, me ha dado bastante. No miedo, pero te, te quedas así un poco, ostras, eh, pues la, la chica, la reportera, le estaba poniendo como un énfasis como muy triunfal, como de esto se ha acabado, todo esto ya se ha acabado, ya hemos superado el límite, ya todo va a la baja y todo como un, en un triunfalismo así un poco amarillista que, eh, que habría que darle un puntito más. De hecho, Matos está muy bien la compañera porque le da un puntito más de, de conservadurismo a, a la situación, van a haber fluctuaciones, eso es tal, o sea, no es se acabó todo el mundo a la calle, se acabó la guerra y llega la paz, no, o sea, eso da miedo, ¿sabes? Ese discurso da miedo, entonces hay que decir, parece ser que sí, bueno, por la, la lógica nos dice que eh, con esta bajada en 2024 puede iniciarse un periodo de normalización. Que no será lineal hacia abajo, sino que pueden haber perfectamente, o puede volver a subir, porque no sabes si mañana va a explotar no sé qué cosa, no sé dónde, o si no. en la Franja de Gaza va a seguir pasando y ahora va a pasar. Es que no, no lo sabe nadie. Por tanto, eh, triunfalismos, no. Entonces, siempre considerado. Sí, digamos que hay un poco de ganas de dar buena noticia. También, y no es, ¿eh? es normal, lo entiendo, Pero, Pero claro, creo que estamos en una época donde el mundo nos ha demostrado que hay cosas que, por desgracia, no controlamos, y menos aún nosotros. Si sí, sí, nadie se esperaba el coronavirus, y ni si lo volvemos a pensar, eh, si, si volvemos a empezar lo que ha pasado ahí, no lo esperaba nadie, y menos aún, yo he escuchado expertos en, en geopolítica muy importantes, además he estudiado eso, me gusta mucho jurar sobre cualquier cosa que jamás Rusia iba a invadir a Ucrania, ¿no? Y llevamos ya dos años de guerra, o es sea, decir, no sabemos si mañana Rusia decide invadir Estonia, Letonia, Lituania y tenemos un problema porque son países otros, no lo podemos establecer, entonces es muy importante no, no llevarlo a, digamos, a la prensa del corazón casi, una noticia tan importante para el bolsillo de las familias, una bajada drástica que se ha usado la, baja, la palabra drástica de, la, de, la, de las hipotecas entonces probablemente la tendencia es esa vamos a ver qué pasa en los próximos meses y bueno, controlando también con esta bola de cristal, ¿cuándo consideráis que se empezarán a sentir alivio los hipotecados a tipo variable? Es lo que comentaba antes. De, a partir de las próximas revisiones, hay bancos que hacen revisiones mmm, semestrales o bancos que las hacen anualmente. Es decir, que te revisan a ver cómo está el Euribor con respecto a dónde lo dejamos el año pasado para ajustarte la cuota. Eh, hay bancos que empiezan ya mismo en febrero, me parece. Otros en marzo, otros eh, de cara a verano. En fin, lo hacen dos veces al año, una vez al año, como digo. Entonces, durante el año, desde el próximo mes hasta final de año, eh, se podrá ir viendo. ¿Y será sí. este 2024 un mejor año que 2023? O... Debería serlo, debería serlo. Para los hipotecados variable debería ser mejor año. Es verdad, en teoría debería serlo. Bueno, pues pasamos ahora con el segundo vídeo de la sexta explica que hace referencia a las hipotecas variables. Yo tampoco quiero ser el, 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 al final lo que yo creo que tiene que entender todo el mundo es que una hipoteca a tipo variable es precisamente lo que dice su, su propio nombre, ¿no? Que los tipos van a variar. Los tipos han estado a cero mucho tiempo. Eran, era realmente excepcional ese periodo largo de tipos tan bajos. Nadie ha ido al banco a decirle, "Oye, me estás cobrando demasiado poco, toma 50 pavos", porque realmente realmente me parece a mí que La otra vez lo repetiste No lo entiendo. Entonces, todo el mundo tiene que entender que, que el que se compra una hipoteca tipo variable este... está jugando en un casino que, le, que puede ganar, que le puede ir... ¿Qué quiere decir ganar? Pues que el tipo va a estar por debajo del tipo fijo o que puede, o que puede perder. Y eso, y, eso, la y, y eso es parte de lo que... Es parte de lo que uno compra. Yo lo que no entiendo es si tú quieres siempre lo mismo... Y por cierto, lo que tienen que entender nuestros oyentes es que no tienen que pensar que los tipos van a volver a donde estaban los tipos en el 3, en el 4%, pues es, es el son números razonables, es el número eh, do, donde más o menos yo creo que van a estar, entonces el que el que no pueda con una hipoteca así de cara tiene que busque que se busque una, 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 una hipoteca tipo fijo o que no se compre una vivienda. O sea, más? asumimos la, o sea, no nos igual. O sea, voy enseguida, eh, espera, espera o, espera, o sea, lo que estamos queriendo decir, comparto contigo lo del tipo fijo. Pero entonces a todos los demás, a todo ese colectivo de jóvenes y de no tan jóvenes, estamos dando por sentado ya, o sea, ya está. Que viva la especulación en el mercado de la vivienda, que vive al triqui triqui, ¿no? De, la, de las entidades financieras, no intervenimos, no hacemos no, nada no, no, y expulsamos no, no, Afra, expulsamos no, con este sistema no, una parte no tenemos, importante de que hacer eso. Y nos cargamos no, de derecho derechos. Bueno, ¿estáis de acuerdo con este casino? Es que, es que yo creo que eh, las dos reacciones son. Bueno, la, la explicación, digamos, del, del compañero es, es literal, o sea, es tal cual, así es. Es decir, cuando se hace una hipoteca variable, pues tienes que prever eh, 300 euros a la baja o 300 euros a la alza de la cuota que se te está dando. Y si te cuadra todo ese espectro, entonces adelante, porque es que es eso, estás en un casino y, 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 y es justo lo que, lo que dice. Cuando el banco estaba perdiendo dinero, como aquel que dice, porque estaba por debajo del cero, nadie ha ido a regalarle dinero al banco, a decir, toma, que me, estás, que me estás cobrando, que, te, que te estás perdiendo dinero. Entonces, ahora que ha subido todo, claro, es que te tienes que callar. Entonces, eh, la reacción de la compañera también es normal, porque es una reacción que viene desde la quemazón, de dentro, de ostras como me ha subido, de, que todo, de la injusticia social que existe. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio, pero él, él, él no ha dicho nada 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 equivocado en ningún momento en ningún momento. Sí comparto a ver repito volvemos un poco a, también a un discurso cultural no eh, la vivienda no se tiene que comprar obligatoriamente es decir si todavía no tienes una estabilidad personal no tienes una estabilidad laboral sino tienes una estabilidad hasta emocional porque mm, lo estábamos aumentando no. antes de empezar la cantidad de pisos que hemos vendido de divorcios de parejas muy jóvenes que lo único que les queda cuando se separan que no han tenido ni hijos y tal lo único que les queda es la hipoteca o si sea, lo único que les une es la hipoteca o sea, parejas que siguen viviendo en el mismo piso porque no se pueden ir a, ni, a ningún lado y viven de separados en casa eh, no es obligatorio comprar una vivienda de, hay que hacerlo con madurez con ahorros con un poquito de estrategia eh, con, con aquí viviendo de una manera sana, ¿no? En ese sentido, por supuesto, no hay que cerrar el mercado a nadie, no es así, el mercado inmobiliario no cierra las puertas a nadie porque la, hay mucha fórmula de acceder, ¿no?, a la compra de una vivienda y por eso están las empresas especializadas, pero no, no han dicho nada del otro mundo, no, ninguno de los no. dos, hay que entender eso, la postura de... Jolín, es que claro, cuando pasa... Pero lo que han dicho las compañía no se puede regular, o sea, no, no, no depende de nosotros. Hay un Banco Central Europeo que se encarga, los gobiernos pueden hacer poco, pueden generar algunas cosas a nivel local. O sea, para mí, lo que ayuda a regular el mercado de la vivienda, que se permita construir o que se permita rehabilitar con, con eh, ventajas fiscales a la hora de rehabilitar, ¿no? Quiero decir, eh, si, si muchas veces... Conviene más construir un edificio nuevo antes de reformar un edificio antiguo porque no, nadie te reconoce la inversión que vas a hacer allí eh, y los costes son muy altos, entonces los vínculos también. Entonces yo creo que hay que dar la posibilidad de, de tener más viviendas en las zonas donde hace falta eh, antes que mucha preocupación por regulaciones que no dependen de nosotros. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de contratar una hipoteca u otra? En cuanto a variable o fijo. Hombre, es que es eso, el, el, es lo que comentábamos antes, el fijo, lo que decía Pierre. La incertidumbre, o sea, ¿no? Digamos, claro, la certeza o el, la incertidumbre. El fijo es que siempre voy a pagar lo mismo. Va a pagar eh, lo mismo. Eh, entonces, ahí es totalmente cultural. Hay gente que quiere saber cuánto va a pagar al céntimo cada mes y de olvidarse de todo, y por lo tanto, mientras le cuadra esa cuota, para adelante. Y luego hay gente, pues eso, que es lo que comentamos. Bueno, me meto en una variable seca y más riesgo. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, mientras pueda jugar y tengo este margen y este baremo de subida y de bajada, y en, y en el mejor de los casos, evidentemente me va a cuadrar, pero si en el peor de los casos, que me pongo yo hipotético haciendo mis cálculos, también puedo soportarlo, pues entonces adelante. Porque seguramente en el transcurso del tiempo pueda haber pagado menos intereses que en una fija. Puede ser, depende de la fija también. Es que. ...es complicado, cada una tiene su mercado, eso está claro... ...porque yo, nosotros venían muchísimos clientes... ...durante este año sobre todo, que de tan, 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 eh, tanta incertidumbre... Eh, ...que nadie quería saber nada de las variables... ...nadie quería saber nada de las variables... ...y yo la ofrezco igualmente... ...nosotros la ofrecemos igualmente porque tiene su mercado... ...y tiene su nicho y funciona... Y, 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 es, ...y es válida, igual que la mixta, igual que la fija, todas, todas. Para mí la gestión cultural es muy importante... ...siempre hago un ejemplo hablando de eso... Eh, de, de lo que, que, ha, que ha supuesto el, el, el servicio de Uber respecto al mundo del taxi. no eh, Ha entrado mucho joven en el mundo, en el mundo Uber, pero no por una cuestión de precio, yo pensaba porque decían que era más barato, no es eso el problema, porque al contrario, en determinadas situaciones es más caro, sí. es por la certeza del, del precio. O sea, quiero decir, le da mucha tranquilidad a las personas que no saben cosas, si no saben usar un servicio, saber que esta carrera le cuesta 10 euros. Somos tres, nos ponemos 3 euros cada uno y nos hemos pagado la carrera. Siempre hay la incertidumbre cuando usas otro medio de que no, me van a dar una vuelta, que no es así, porque absolutamente no. pero Sí que hay mucha gente que le gusta saber cuánto va a pagar. Eso da mucha tranquilidad mental, es su esquema mental y eso gusta mucho más de esa casino, de esa variabilidad, de esa ola que puede generar una hipoteca variable. Porque esta, esta conversación la podemos haber tenido hace 25 años, hace 20, hace 15, hace 10, no ha cambiado. El mercado es el mismo, había fijos, había variables y siempre el mercado o se ha quejado o no en función de lo que era más conveniente en ese momento. Y dentro de 5 años, dentro de 20, va a haber otra vez esta conversación. Por eso digo, depende mucho de cada uno de nosotros. ¿Y los jóvenes son los más afectados? No, no tiene por qué, no. Eh, nosotros tenemos todo tipo de clientes, por ejemplo, en hipotecas online, y nos vienen con las mismas, eh, con las mismas problemáticas. La edad, muchas veces, eh, sí que es cierto que cada una, digamos que cada persona durante el transcurso de su vida y a medida que van pasando los años a nivel hipotecario, únicamente, se puede encontrar con unas casuísticas de joven que de más mayor ya no, o de a partir de cierta edad ya tienes que tener en cuenta ciertas cosas que de más joven no, o ciertas, eh, digamos, eh, ventajas que durante una edad tienes que luego ya no, en fin. Pero en cuanto a que uno tenga más que otro, no, porque todos van a sufrir variaciones a lo largo de, de su vida. Entonces. Eh, según donde te coja, pues estarás en este momento y si al, y al otro le, le cogerá en otro momento y ya está, pero no hay una, un sufrimiento extra, aparte de lo lógico, de que bueno pues que la, el joven a lo mejor pues no tenga una carrera laboral eh, tan hecha y por tanto no tenga tantos ahorros o no tenga tanta nómina, en fin, pero son casuísticas que, que uno que tiene 60 años pues a lo mejor tampoco tiene una gran nómina, es decir, no es, son casos muy particulares, eh, no, si hablamos en general, no, no tiene por qué. Bueno, yo creo que los jóvenes tienen una ventaja competitiva porque tienen más información respecto a los jóvenes de, hace, de antes. Quiero decir, hoy, si uno se quiere informar de verdad, encuentra, <laughs> tiene que habituarse a encontrar las fuentes buenas. ¿no? Pero una vez que tiene fuentes buenas, se puede informar muchísimo más de lo que estábamos informados yo con 20 años, por ejemplo, que no teníamos acceso. O sea, hay una vida antes de Google ¿no? y, y era más compleja. ¿no? Uh -huh. en, ese, en ese sentido, a la hora de informarse. ¿no? Eso, eso está claro. Y luego, del otro lado, volvemos, repito, al, al hecho que sí, es verdad que la, la, el banco al joven lo ve menos, pero yo estoy de acuerdo, al contrario, hay bancos que luego apuestan por esas figuras. De, de pareja joven que, que se saca la vida que, que se saca una que, que trabajan los dos y que pueden funcionar porque son el futuro del banco sí, mismo correcto, no, correcto, es de correcto. no es el de 60 años el futuro claro, del banco claro. es que me va a pagar a mi banco de hipoteca los próximos 30 años son la parejita de 25 ¿no? eso seguro que me van a pagar no, entonces es un poco al, al contrario es un cliente que quieren atraer entonces no creo que sean perjudicados se trata siempre de que tengan claro un poco eso de, de que tengan un poquito de cultura financiera ¿no? en ese sentido mm. y sepan lo que quieren para, para para su desarrollo vital. Perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con la última sección del programa de hoy, la de preguntas al público. Recuerda que puedes participar dejándonos tu, tus dudas en redes sociales, en arroba hipotecas barra baja online, con el hashtag Hablando con Crédito o mandando un audio al teléfono 673-047148. Vamos ahora con la primera de las dudas. Es una duda que nos ha mandado por WhatsApp Manuel. Manuel nos pregunta, quiero cambiar mi hipoteca variable y estoy revisando ofertas. ¿Qué es mejor? ¿Que me cambie a tipo fijo o a tipo mixto? ¿Qué cambio me puede salir más a cuenta? Es lo que hemos hablado. O sea, al final, eh, el mixto ofrece... Digamos que el banco está potenciando, eh, durante toda esta época, el banco ha potenciado la hipoteca mixta porque te da un poquito de las dos. Eh, no te doy un fijo, porque muchos bancos han, 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 de hecho han quitado el fijo, muchos durante, durante este tiempo, pero te han dado un mixto que te da un fijo durante unos años y además a un buen tipo de interés. De hecho, normalmente el mixto suele tener un periodo fijo mejor que el, que el fijo entero. Eh, y es como un parche. Eh, hasta que, que así es como nosotros se lo hacíamos ver a, a nuestros clientes. El mixto es ese parche para que te dé tranquilidad y sepas lo que vas a pagar ahora en este periodo y cuando todo se regule y se normalice podrás entrar en un periodo variable más tranquilo. Eh, pero es lo que hemos comentado. Te tiene que importar a ti tu cuota y tienes que saber si culturalmente eres, como decía Piero, la persona que quiere saber cuánto va a pagar siempre al dedillo o si, bueno... Me lo tomo de forma un poco más financieramente, eh, digamos, eh, eh, inteligente en ese sentido, en el sentido de, eh, bueno, me aseguro ahora este periodo más malo y luego cuando vaya a entrar en el periodo variable, vemos a ver si me cambio la hipoteca a algo mejor, a un fijo mejor del que podía conseguir antes. Es verlo, es verlo, sentarse y ver si te cuadran los números. Normalmente ese tipo de preguntas vienen por situaciones muy personales de cambios de perspectivas, ¿no? Dice, a lo mejor voy a. Una, tengo una mejora en el trabajo, me van a ascender, entonces gano un poquito más, me pego, a lo mejor firmo un fijo hoy, hoy ya sé cuánto voy a pagar y ya me olvido porque estoy mejor, me lo puedo permitir. Eh, yo creo que cuando surgen estos escenarios, porque, a ver, yo siempre deseo todo lo mejor, ¿no? que la gente crezca, pero si hay un miedo a que puedan cambiar las circunstancias, a lo mejor la fórmula mixta podría ser una, una solución, los bancos la han inventado justo por eso, para esos perfiles que a lo mejor piensan que van a ir a mejor en, en la vida. A ver. Siempre existe la posibilidad luego de cancelar las hipotecas, de hacer cancelaciones parciales, de gente que gana la lotería y la frase más recurrente voy a pagar unos agujerillos sí, sí, y sí. normalmente voy a cancelar la hipoteca es lo primero que pensamos todos no es como la liberación ya me quito el banco en encima ¿no? es una cosa muy curiosa es la primera reacción que tenemos cuando llega un dinero inesperado no, no digo me compro un Ferrari no lo dice nadie no, primero pago la hipoteca luego ya hablaremos de los lujos ¿no? entonces yo creo que este tipo de revisión viene por eso porque a lo mejor le están cambiando la situación personal y creo que el mixto podría ser interesante repito para Manuel ¿eh? ¿Eh? No, en general la respuesta correcta es la suya, ¿eh? por supuesto, por supuesto. Pues pasamos ahora con otro mensaje de WhatsApp, en este caso nos lo ha dejado Anabel. Dice: voy a comprarme una vivienda y aunque no tengo ahorros, mis familiares me lo van a dejar. ¿Tengo que declararlo como una donación o puedo realizar un préstamo entre particulares? Sí, lo hemos comentado que eh, realmente eh, lo comentábamos, ¿eh? o sea, si, si tu padre te deja 2.000 euros y hablas con el señor Hacienda, Hacienda te va a decir que tienes que pagar un porcentaje. El impuesto de donaciones existe y, es, y, y por ley cada vez que vayas a hacer un trámite en cuanto a un préstamo, aunque sea entre familiares, hay que declararlo. Entonces, eh, la ley te dice que lo tienes que declarar y que, por lo tanto, lo tienes que declarar y es lo que tienes que hacer. Eh, el préstamo entre particulares sí existe, es legal, eh, pero el impuesto de donaciones, eh, digamos que es lo, lo mandatario en este sentido. ¿Cuál es la mía? La, la, ¿Cuál es la mía? La 1. <laughs> Anabel, ¿cree que es el momento de comprar? O sea, a lo mejor no hace falta pedirle el dinero. Ahorra tú un poco, ¿no? Porque, claro, dice, no, aquí mis padres están para eso, para ayudarme, pero sus padres han ahorrado toda la vida eh, para luego prestarte dinero a ti para comprar una casa que no has ahorrado todavía. Ahorra un poco. Eh, luego replanteate la operación. No, no a lo que, mejor. A ver, que no está mal ¿eh? que te dejen dinero a tus padres, pero sí que es cierto, pues eso, ¿no? Evidentemente que, que, era una broma, pero que, creo que. No, pero. pero que, yo no entiendo lo que quiere decir él, ¿eh? porque muchas veces, nosotros lo decimos también, eh, que hay gente pues, que, que, que busca, digamos, una solución cuando realmente estás viendo que no es el momento. Eso es. A eso momento. que me Quiero decir, también a nivel bancario, volvamos aparte... El banco dice, ok, me gusta que compres, viene tu padre, tu madre, te avalan, ponen una cantidad por ti, pero si, si no eres precisamente el tipo de cliente que nos interesa, porque si, a ver, si tienes 20 años y te la compran porque te están haciendo un regalo, es otro discurso, pero si tu idea es trabajar, generar tus propios ahorros, generar tu capacidad de, de ser un buen cliente para un banco y sobre todo una persona, digamos, financiariamente sana, a lo mejor tienes que esperar un poco y... Generar esos ahorros para que no te necesites tirar de otro lado. Ahora, si te lo dejan, encantado la vida, es bien por ti, faltaría más. Uh -huh. Pero es muy importante y un poquito más allá ¿no? de la pregunta y, y decir siempre eso: que cuando el banco se sienta y dice, llega una persona de 20 años con los padres que básicamente la avalan y le ponen el dinero, eh, es, eh, empezamos mal tu vida, digamos, dentro del difícil mundo hipotecario que te va a acompañar muchos años, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues muchas gracias Piero, muchas gracias Sergi por, por haber venido aquí en el programa y gracias a vosotros también por seguir de nuevo a Hablando con Crédito. Recuerda que si tienes alguna duda sobre el sector hipotecario y mobiliario puedes hacernos llegar tu pregunta a nuestro número de WhatsApp 673 047148 o nombrarnos en nuestras redes sociales en arroba hipotecas barra baja online. También puedes ver todos los episodios en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.